dejas demasiado al sol, tus alas terminarán quemándose. Te sacaré de ahí, pero dolerá. Güey, tío, no vas. Oye, despierta. Güey, no, hoy no es el día. Hoy no es el día. Averiguar dónde estamos. Quédate aquí. Piensa en los Yankees. ¿Qué? ¿Sabes que soy de los Dodgers? No sabes tratar a los heridos. De nada, capullo. Dame tu arma. Yo perdí la mía en el accidente. ¿Qué debería hacer? Cuídate las heridas. Si te desangras, te lo perderás todo. Escóndete hasta que vuelva. Bueno, tras esa introducción... Sí, grita, grita. A ver si... Si nos limpian. Joder. Venga, hijo. Vale. Vale, venga. Vamos a ver qué tal esta misión. Me da que va a estar bastante guay. Me gustan a mí las misiones así de sigilo, tío. Es que son las mejores, joder. Con Wit pulsa 4 para concentrarte. Vamos, para ver a los enemigos, entiendo. Pero este lo acabo de ver por aquí. No voy a usar el... Aún no voy a gastar eso, obviamente. Pilla el arma. Mateo, ya voy a por ti. ¿Qué pasará si tiro por aquí? Ah, vale, no puedo seguir por aquí. Tío, estas son las misiones guapas, como por ejemplo la de la tipa, también era una misión bastante, bastante guapa. Me he tomado un descansito porque estaba bastante cansado. Llegué hice 4 misiones y entre que renderiza y tal el vídeo, pues la verdad es que tuve que parar un poquito. Vamos a ver si hoy ya me da para terminarlo. La misión 2 no estaba mal. La del tipo en el desembarco. A ver, usa el 4 ahora, no voy a hacer que haya otro por aquí. Vale. Y ahora vamos a volver a recoger todas las cosas que ha dejado esta peña.
Vamos a buscar a ver qué hay por aquí. No es esta. Vale. Vale. Pues no me ha venido nada mal venir para acá. Vamos a aprovechar para correr un poquito mientras esté la concentración. Y la verdad es que la misión de la aviación, que ha sido la de antes, tío, es una mierda de mucho cuidado, ¿eh? Entre que a mí no se me da bien y luego, o sea, el manejo es una pena porque se te van poniendo en medio los aviones, si no... Encuentra Mateo. Tampoco quiero correr porque luego pasa lo que pasa. Hay cualquiera por ahí. Mira, aquí tiene que haber peña. El humo ese. Hostias. Hay una trinchera ahí. Cualquier unidad de los aliados que reciba esta transmisión, el teniente Wade Jackson solicita apoyo inmediato. ¿Hay algún americano en esta puta roca? ¡Joder! Venga, vamos a ver si soy capaz de hacer esto sin que me detecten. De estos pasos, porque son muchos. Que no quiero liarme a tiros. Ya. Mira, ahí hay uno. Y ahí veremos si no hay más. Vamos a limpiarlo primero este. Vale, ahí hay otro. Cuidadín. Vale, no vamos mal. Ahí hay uno y ahí hay otro. Vamos primero por ese. Vale, ¿esto qué es para meter? Abrir. Anda la leche. Pero con cuidado porque por aquí había otro. Ya no sé dónde estará, así que vamos a pasar de él. Encuentra a Mateo. Sí, por aquí es por donde venía. Ah, pues sí, sí, era por aquí, sí. Ah, me podía quedar la bomba así yo como un gilipollas. Esquivándolas.
corre. Comete unas setitas. No tendrás hambre. Porque campo atraviesa. No, no puedo tirar. Entiendo que por eso no se abran el armado, porque vamos. Estaría feo. Vale. Voy a subir ahí, que ahí puede ser. Que pueda rascar algo. Por aquí no hay nadie. El camión, tal. Vale, no, no hay nadie. Hala, pues ya puedo salir cagando leches de aquí. Me van a ver. Venga, vamos con cuidadín, esquivando a esos. Mateo, ya voy, colega. A lo mejor aquí hay algo que me pueda valer. No, no, pensaba que era un chozo. Por ahí debajo no entro. Ah, creo que justo gano un logro precisamente por no darle el arma. Sigilo para que la joda ahora. こっちのやつは口を割らなかった。さっさと殺して立ち去ろう。いや、まだ時間はある。アメリカ兵は近くには来てないさ。
Hombre, de algo tenía que servir la bengala. Ole, los marines ahí, a pecho descubierto. Oh, marines, ¿qué son estos? Del ejército. Booker, siguen vivos. Sí, y tanto. Libéralos. Hernández, maquinista de aviación de tercera clase. El ingrato es el teniente Jackson. Nos derribaron. Por eso venimos. Gracias. Sargento James Washington, de la 93 de infantería. Lenny, cúrale bien. ¿Tenéis algún avión? Tenemos que volver ahí arriba. ¿Avión? Tenemos suerte de tener munición. Ese es un lastre. Nos va a ralentizar. Estoy justo aquí. ¿Sabéis disparar? También hicimos la instrucción básica. ¡Sargento, problemas! Ahora mando yo, teniente. Tú vienes de acompañante. De acuerdo, señores. Esto no es un hotel de lujo. Vámonos. Ibel, ¿verdad? Mira que Booker y Mateo no van a durar mucho. Como mola, como les pega fuego, sí. Adelante. No tendrán ningún fusil, tío, carabina. Cago en la leche. Que cargar camiones. ¿Qué? ¿Decís que sois de la 93? No me suena. Apuesto a que tampoco habías visto a un negro. A nosotros no se nos reconoce el trabajo. Ah, un regimiento de color. Sí, si ves alguna serpiente o 100 pies, dímelo. Y preparamos una barbacoa. Como no, algún comentario de esos tenía que haber. Pero bueno, está bien, está bien eso. Bueno, pues ya va haciendo calorcito, aprovechando que hay aquí un franco y me ha pegado un tiraco antes. Venga. ¿Ves algo? No, pero un francotirador se cargó a Thompson en un puente parecido. ¿Cómo cruzamos? Incitaremos a los francotiradores. Belfry, te toca. ¡El cielo nos acoja! ¿Debo vivo? ¿Te estás ofreciendo? Ni hablar. Pues deja de hablar y vigila con tus ojos de águila. ¡Vamos! ¡Humo! A mi orden, quiero que corráis como Jesse Owens. ¿Quién? ¡Ya está! ¡Que corras muy rápido! ¡Venga! Corre, cerdo. Por ahí, ¿no? Joder. ¿Estáis todos bien? Sigo entero. Vale. Hay que llegar a esos árboles. Por la hierba y agachados. Cuando paséis, id hacia los árboles. ¡Voy a por él! ¡Entre la hierba! Sí, macho, lo que pasa es que yo quiero desarmar la trampa, ¿eh? Un poco.
Anduvo cerca, eso. Madre mía, pero si estoy cuerpo a tierra. Venga, desarma. Y así podemos pasar por aquí. Cuerpo a tierra y bajo una cobertura. ¡Mirad en las copas! ¿Dónde estará el cabrón? ¡Ahí está! ¡Encima del árbol! ¡Acribilladlo! Haciendo aquí fuera. Han mandado a la 93, dar a la 23 a tomar esta roca. Hay una base japonesa no muy lejos de aquí. Está protegida por un risco excavado. El resto de mis muchachos no pueden acceder y nosotros somos la solución. ¿Qué coño significa eso? Güey, tira el pico y haz lo que dice. Despejaremos ese risco y tomaremos la base. ¿Pero cómo vamos a llegar hasta el risco, Booker? Llamando fuerte. Me he muerto aquí ya dos, tres veces, Tres veces. Que sí que está muy guapo. Siempre digo el mismo comentario cada vez que muero, pero... ojito. Por aquí hay bastantes. Vamos a tirar por aquí, de hecho. A ver si por aquí tengo más suerte, porque macho. Vale. No vamos mal, no vamos mal. Por fin he conseguido pasar la mierda esa. Es que teniendo este arma, no te pienses que me renta mucho cambiar para que me den poquitas balas. Este puto sitio. Le debería haber salido. Nuestras obligaciones con nuestro país nunca cesan, sino con nuestras vidas. Eso no suena a Lenny. John Adams. Si alguien le dé el arma de Lenny a John Adams, nos vendría bien su ayuda. Haremos lo que podamos. No hagáis que nos maten. Puede que con eso basta. Mi hermano está luchando en Europa. Si mi madre pierde a sus hijos a manos de los nazis y los japoneses... Bueno, Hitler no tiene nada que hacer contra mamá, joven. ¿Es eso? En efecto. No me jodas. Es una broma. ¿Estás loco? Los mejores comentarios y chistes hasta el momento del videojuego. Kibel, Belfry, Hernández, conmigo. Vale. Howard, serás el dragón. Tras la alambrada habrá fuego intenso. Necesito que les abrases. Vale, entendido. Jackson, aquí. Chico, sí, aquí estoy. Sí. Ayuda a Howard a pasar la alambrada. Y luego lo cubrirás al pasar. ¿De acuerdo? Mira, en el cielo soy tu hombre, pero esto
No pienso morir tirado en el barro. No haberte dejado derribar. Hay una diferencia entre suicidio y sacrificio. Apréndela bien. En silencio, chicos. Howard, Jackson, a la izquierda. El resto, conmigo. Jackson, ayúdame. Ya te ayudaba a ensuciarte las manos. Pasa ya. Vamos, somos un blanco fácil, no, lo siguiente de un francotirador. Mierda. Joder. Necesito ayuda. Rápido. Jackson, ayuda. A plena luz del día, si me dijeras por la noche, bueno, va, pero... No está mal. Para ti. Claro, era obvio. ¿Puedo usar eso? ¡Aprendo rápido! ¡Cuidado! Es muy pesado. Y quema aún más. Perfecto para la venganza. Está bien. ¡A la casa mata! Es que claro, un negro a plena luz del día y atravesando un campo de trincheras pues un blanco fácil. Venga, sí, pero me vais a dar fuego. Llevan varias veces que lo decís, pero no me hacéis que se pase. ¡Ojo a las brechas! ¡Wey, cuidado! Joder, no lo veía tú. Tampoco te piensas que el juego está muy bien conseguido, si es que es lo que te digo, si mira como Play 3. No sé. ¡Aquí vienen! ¡Guía enemiga! ¡Palfrey! ¡Ocúpate del cañón! ¡Entendido, jefe! ¡Uf! ¡Qué tío me metió la cabra! Enemigas, me lo he cargado. Otro cañón.
momento! ¡Infantería al descubierto! ¡Seguid aquí! ¡Enseguida! Me va quedando poquita munición. Recibido y entendido. ¡Le he dado! ¡Jackson! ¡El último cañón es tuyo! ¡Lanza la bengala! A ver cómo nos detienen. ¿Has perdido la puta cabeza? ¿Por qué lanzas eso aquí? Acabas de revelar nuestra posición al ejército japonés. La invitación no es para ellos, sino para el resto de mis hombres. Justo a tiempo. Teniente, ven a mirar esto. Ya. Aquí vienen los nuestros. ¿Podrán acabar con esto? Revisa el hangar. Por la torre de radio. Bombardero. ¿Podrías pilotarlo? Así que este era tu plan. Podemos tomar la base y ralentizarnos. Pero tenerte en el cielo sería la hostia. Soy tu hombre. Eso es lo que esperaba. Vamos abajo. Larguita la misión esta, está guapa. ¿Sabrás aterrizar eso? Eso no es problema. ¡Vamos! ¡Reagrupémonos con los tanques! Venga, continuemos. ¡Avanzad colina abajo! Para de disparar, tío. Se me estará yendo la mierda el click, a lo mejor. Ah, no, es que va ráfagas. Lo que pasa es que nunca había llegado a... ¡Acabad con ellos! Sí. Aquí. Venga, termino de limpiar. Vamos. Vale, sigue. Por aquí no puedo ir. Me alegro de veros, estáis en vuestra casa.
Jackson, Hernández, vamos a poneros en el cielo. Los demás, avanzad. Venga, seguimos la cobertura y me dejo de líos. Así no me mata. Aunque ahí hay un tirador. Hostias. Madre mía, pues sí que son estos. A pecho descubierto. Os empujaremos fuera del hangar. Toma esto. Cúbrenos mientras os posicionamos. Encuentra un trozo de pista y nos encargamos del resto. ¡Arrimad el hombro! ¡Empujad! ¡Venga, un poco más! ¡Jackson! ¡Fuego de cobertura! Venga. Esto ya no lo necesitaré. Demuéstranos lo que vale. Vale. A ver. ¿Hay suficiente pista? Más o menos. Sabía que dirías eso. ¡Allá vamos! Está bien, está bien. Y vaya caída, ¿eh? Siempre se caen los FPS al principio de la cinemática, no falla más. Cambiaron a Wei. Enseñaron al temerario de las nubes cómo era la guerra sobre el terreno. Ahí aprendió que la única forma de ganar es protegerse mutuamente. Si dejamos a un lado su palabrería y nos fijamos en sus acciones, veremos al verdadero Wei Jackson.